El mes de febrero se viste de coloridas actividades, en especial del Carnaval 2015 celebrado en el pueblo de San Josep. El primer día de febrero, San Josep TV estuvo disfrutando con todos los asistentes entre las 12 y las 2 de la tarde a la inauguración de la exposición colectiva de artistas en el vivero de Cactus Lombriviza, en la Garden Art Gallery, carretera de Escubelts. Se trata de una muestra de más de 35 obras a la venta adquiridas por coleccionistas y particulares, donde el público asistente pudo ver artistas del tallaje de Josep Marí, Vicent Calvet, Ferrer Guas, Kennedy, Monreal, Guzmán o Enric Riera, entre otros muchos. Esta muestra de varios tipos de artistas residentes en la isla de Ibiza la pudimos ver acompañada de algunas carpetas que aún disponen tras el exitoso cierre del Supermercat del Art, que estuvo abierto durante las Navidades, y también de una exposición permanente de esculturas en el jardín que ofrece Lombriviza. La exposición estará desde el 1 hasta el 26 de febrero, de lunes a sábado, de 9 a 8 y los domingos de 9 a 1. Y a finales de mes cambiará por una individual del artista Doralice Sousa. El día 2 de febrero, el equipo de San Josep TV asistió a los cursos de acrobacia para todos los públicos en Can Raspalls, que se imparten desde el Casal de Joves Xerinola de Sant Jordi, con el apoyo del Ayuntamiento de San Josep y organizados por el grupo Acrobática Espectáculos. El curso lo imparte la actriz y acróbata Carol Brest, directora de la compañía. Sobre todo el cambiar el eje del pensamiento, que normalmente nos movemos con las piernas, utilizamos toda la fuerza ahí, y aquí es todo al revés. Vamos a brazos, manos, tren superior, abdomen, espalda, hombros. Y bueno, es cambiar un poco la mente, entender que vamos en contra de la gravedad, ¿no? Y bueno, un poco el miedo, hay gente que tiene vértigo, pero bueno, enseguida que se suben ya no hay quien los baje. Es muy divertido. Este tipo de actividades son ideales para ponerse en forma, ya que los primeros 40 minutos del mismo se dedican a preparación física, indispensable para poder llevar a cabo los ejercicios en las telas, aros y demás. Los cursos son para alumnos a partir de 12 años, sin límite de edad. Puede apuntarse quien quiera y no es necesario estar empadronado en el municipio de San Josep. Se imparten los lunes y miércoles de 5 a 7 de la tarde en el gimnasio del Colegio de Can Raspalls. El día 5 de febrero, el equipo de San Josep TV asistió a la exposición de 14 miradas en la Sala Cancur en San Agustí. A las 7 de la tarde se realizó la inauguración de las muestras de fotografías de los alumnos que han realizado el curso de iniciación impartido por la coordinadora y comisaria Isa Sanz para el Ayuntamiento de San Josep de Satalaya. La exposición lleva el nombre de 14 miradas por los 14 alumnos participantes, que son Enrique Rivas, Gerardo Arcón, Jaime Martín, Carmen García, Neus Martín, Cristina Álvarez, Diego Mullor, María Escandel, Rebeca López, Rosa Veiga, Natalia Castillo, Baltasar Cotado, Marc Rivas y Aina Espasa. En ella nos dejan una serie de muestras del trabajo que han realizado en el curso. Los tipos de obras que podemos ver durante este mes son varios. Desde un alumno que apuesta por el sistema analógico, pasando por el clásico blanco y negro o el sistema actual del digital. Isa Sanz, profesora de los cursos de fotografía, nos quiere dar a conocer primeramente la parte más técnica que corresponde al buen manejo de la propia cámara del alumno y de esta manera sacar el mayor rendimiento de la misma. Este primer curso continuará en febrero, donde las clases se dividen en teóricas y prácticas. Se realizarán diferentes niveles para que puedan ir perfeccionando en técnicas más avanzadas, como por ejemplo de iluminación. Los cursos son aproximadamente de 3 meses de duración y varias horas a la semana, con grupos reducidos, sabiendo que después de cada curso se podrá hacer una exposición del trabajo realizado con una serie de obras seleccionadas. Después de que años anteriores se celebrara en Sant Jordi y en Cala de Bou, este año los carnavales serán josepines, con una entrega de 6.000 euros en premios para las diferentes categorías. Y hoy nos hemos acercado hasta el Colegio Público de Sant Jordi para hablar con algunos miembros de la PIMA y que nos cuenten toda esa gran labor que hacen para el gran desfile de mañana.
Pues estamos aquí, que nos acompaña en el fondo Mariano, que ya me lo han soplado, y es el que cada año les sirve como modelo y para, sobre todo para animar a los padres que se involucren en todo este trabajo laborioso que hay, que vamos a estar con Pressing, que nos va a decir que hoy está como mamá y ayudante. Y ayudante, sí, soy profesora del cole también y bueno, estamos aquí intentando ultimar ya todos los detalles para mañana. Cuéntanos un poco qué labor habéis hecho, cómo la habéis escogido, por qué os habéis tirado estos globos, ¿qué disfraz es este? A ver, mira, en la asamblea de padres decidimos que fuera un disfraz que fuera fácil, ¿no? Que no llevara demasiado trabajo y que fuera vistoso. Ya el año pasado hubo alguien que propuso lo de racimo de uva y este año, pues bueno, por votación, además por mayoría, salió a hacer este disfraz y entonces fue el que decidimos hacer finalmente. El año pasado habéis ganado en el primer premio, este año, ¿cómo lo veis? Bueno, este año lo vemos con alegría. ¿Que el premio es importante? Pues no, la verdad. Si lo ganamos, estaremos felices, nos verás saltando de alegría, pero no creo que sea la finalidad de, ni de los talleres, ni de hacer esta, ni de participar en la rúa, la verdad. La finalidad al final es que los niños sean felices, es decir, el objetivo de la escuela que es pues, hacer niños felices. Entonces, pues creemos que de esta manera también implicamos a las familias, hacemos un poco más de piña, ¿no? Es decir, nos conocemos mejor fuera de lo que es el ambiente de las mañanas y yo creo que entre todos hacemos un poquito más de lo que es la escuela, que somos todos, no son los maestros y los niños, sino somos todos. Y, ¿Cuántos inscritos hay? ¿Cuántas personas participan? ¿Alumnos? Bueno, en un total de 120 personas, más o menos, arriba abajo, 120. Y vemos que el disfraz se compone de... Bueno, pues es la base, es decir, lo que es el vestido es tela, es decir, muy sencillo, agujerito en la cabeza y nos lo ponemos tipo poncho. Y luego, esta tarde y esta noche, nos dedicaremos a inflar globos. Mira, bueno, podréis ver los diferentes modelos, que simplemente son globos y luego grapados a la tela. Bueno, sabemos que el jurado tiene en cuenta, pues dependiendo de la categoría, vosotros vais sin carroza, pero siendo grupo, la coreografía y todo el trabajo que hay. Coreografía, la verdad es que será bueno, muy discreta porque al ir con globos, niños tan pequeños, tampoco mucho movimiento no permite, ¿no? Pero no nos hace falta coreografía. Nosotros, en cuanto oímos la música, nos venimos arriba y la verdad es que la montamos. ¿Habéis dedicado mucho tiempo entonces? La verdad que ha sido fácil, ¿vale? Es decir, el tiempo, un poquito, la parte más difícil que lleva más tiempo va a ser es por la noche. Llevamos desde el viernes pasado, la verdad. El viernes pasado, el martes, jueves y hoy. Bueno, pues nada, muchas gracias por recibirnos y nada, pues mucha suerte para mañana, que nos veremos allí todos. Muchísimas gracias y ya te digo, es decir, lo que vamos sobre todo es a divertirnos y que creo que lo haremos. Pues mucha suerte.
Así es, hoy a las 12 del mediodía comenzó el Carnaval 2015 por las principales calles de San Josep, donde ahora están actuando Alpargata y Amapola, mientras los jueces deliberan cuáles son los mejores disfraces de este año. Que nos puede avanzar un poquito, que estamos aquí acompañados con María José, concejala de Cultura. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos, ¿cuántos participantes hay este año? Pues mira, han sido alrededor de 600, 700, que han ido distribuidos en 5 carrozas escolares, una general, y luego ha habido bastante participación también en individuales o pequeños grupos, minigrupos que le llamamos. Entonces esa categoría va a quedar bastante reñida. Sí, 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 la de minigrupos yo creo que va a ser la más reñida de todas. Sí. ¿Has visto alguno que destacara, que nos puedas avanzar? Hombre, me ha gustado mucho el cocodrilo. El cocodrilo. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo se van a repartir los premios este año? Bueno, como cada año tenemos varias categorías, que son de, dividimos escolares con los generales, diríamos, y de cada uno de ellos hay comparsa más carroza o comparsa sola. Y luego pues los premios de minigrupos o individuales. ¿Y el jurado? ¿Por quién está formado? Pues mira, como cada año también, el jurado lo forman representantes de diferentes asociaciones del municipio, que cada año van cambiando, o sea, cada año son asociaciones diferentes, y luego también hay una representación municipal formada por dos regidores del grupo de gobierno y uno de la oposición. Fantástico, bueno, pues nada, vamos a acabar de disfrutar del día de hoy, muchas gracias, buenos días. Y os dejamos ahora un ratito con la actuación para los más peques y en un ratito sabremos quiénes son los ganadores de este Carnaval 2015. Mientras está la actuación en vivo acompañando a todos los presentes, estamos aquí acompañadas con las niñas que vienen a recaudar unos fondos para hacer una excursión de final de curso. ¿De qué colegio sois? De CI Pedredra. ¿Y cómo os llamáis? A ver, decimos vuestros nombres. Zoe, Erika, Lucía, India, Titi, Claudia. ¿Y a dónde queréis ir a final de curso? A Barcelona. Lo tiene muy claro. ¿Qué tal ha ido las ventas? Bien. Más o menos bien. Está yendo bien. ¿Y de qué se han disfrazado en vuestro cole? De pintores. ¡Anda! ¿Esta es la temática entonces? Sí. ¿Sí? ¿Y quién la ha escogido? ¿Lo sabéis? Sí, la APA. Que tenemos aquí a una de las miembros de la APA. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esto es digno de ver, es preciosa. ¿De qué es la parte del pintor? ¿De qué vais disfrazadas? Bueno, de pintores y de cuadros. Vale. ¿Y a ti te ha tocado? ¿Cuál te ha tocado? A mí de Van Gogh, de Girasoles, creo. Bueno, fantástico. Pues nada más, chicas, decirle adiós a la cámara. Ahora vamos a anunciar a los ganadores, ¿vale? Vale.
El miércoles 25, el equipo de Sant Josep TV acompañó al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep a la presentación y primera puesta en marcha del Plan de Dinamización Comercial de Sant Jordi, con el eslogan Som Saliners. El acto asistió la alcaldesa Neus Marí y el primer teniente alcalde Vicent Torres, Vicent Roig, conseller de Comercio, y la directora general de Comercio del Govern Balear, Lourdes Cardona, y el vicepresidente de la PIMEF, Alfonso Rojo. Con el apoyo de las instituciones, el IDI, Instituto de Innovación Empresarial, pone en marcha una serie de propuestas de actuación que permite el diagnóstico en las necesidades de los establecimientos, priorizando objetivos adecuándose a las necesidades de los municipios y consumidores. S'ha dut a terme reunions amb els veïns, amb els comerciants de la zona, allà on s'han elaborat aquelles tormentes d'idees i totes aquelles intranquil·litats que tenien tant els comerços com els veïns han estat traslladades en el grup de feina i d'aquí l'Institut d'Innovació ha elaborat una espècie de guia de seguiment, allà on hi ha una sèrie d'actuacions que ens presentaran, per una part, i un apartat també de formació en aquest cas en els propis empresaris o comerciants del poble perquè puguen millorar els seus negocis. Tras un programa piloto en Felanix en el 2012 y con muy buenos resultados, la Consellería de Economía y Competitividad deciden ampliar el plan, siendo ya 16 municipios de las Islas Baleares donde se está llevando a cabo. Inicialment es van fer tres proves pilots a nivell de Balears, es va fer una a Mallorca, una a Eivissa i una a Menorca, i a partir d'aquí hi ha hagut municipis que s'han anat incorporant dins tots aquests projectes. Nosaltres, com a condició indispensable, que sempre l'Ajuntament tinga interès en poder-hi participar, perquè pensem que és una peça clau dins aquest projecte, i a partir d'aquí han començat a fer feina, Sant Josep es va posar en contacte amb nosaltres i hem anat treballant. El objetivo del Plan Dinamizador Comercial es dar a conocer diferentes herramientas para el desarrollo y gestión de los pequeños y medianos comercios. Para ello proponen una serie de jornadas, talleres y cursos que en su mayoría estarán subvencionados por el Ayuntamiento y tendrá lugar en las oficinas municipales de Sant Jordi entre el 19 de marzo y el 20 de mayo. En estas jornadas formativas, las líneas de estrategia comercial que nos plantean irán dirigidas al uso de técnicas básicas de marketing, escaparatismo, gestión interna, imagen corporativa, estética, visual y una apuesta por las nuevas tecnologías. Cerramos el mes el viernes 27, con una cita obligada en el ciclo Un Pueblo de Cine. El film de esta semana es Gloria. ¿Cómo te llamas tú? Gloria. Una hermosa historia agridulce que retrata la vida de una mujer de 58 años que vive en soledad y que su única compañía es la de un gato tísico y despeluchado que además no es suyo, sino de su vecino esquizofrénico. La protagonista busca con él compensar su vacío, llenando su vida de actividades. Por las noches, busca el amor en el mundo de las fiestas para solteros adultos, donde solo consigue perderse en una serie de aventuras sin sentido. Esta frágil felicidad en la que vive se ve alterada cuando conoce a Rodolfo, un hombre de 65 años, recientemente separado, que se obsesiona con ella. No te saco de mi cabeza, estoy todo el tiempo pensando en ti. Es algo tan físico, tan concreto lo que me pasa contigo. Hola, Susana. ¿Y estás separado? ¿O no estás separado? El día 14 de marzo, dentro del programa de fiestas de Sant Josep, no te puedes perder una nueva edición de la fiesta más retro, la Flower Power, a partir de las 10 de la noche en la Plaza del Pueblo. El día 19 es Sant Josep. Las actividades comienzan a las 12 del mediodía y se prolongan hasta la madrugada. El 21 es la noche en la que las calles del pueblo se llenan de música, el Correbás a partir de las 8. Y el sábado 28, otra cita ineludible con la música en directo en la 22ª edición del San Pepe Rock, con Siniestro Total como plato fuerte, a partir de las 9 de la noche en el aparcamiento de Cas Bildu. Y pasar trabant els pinxos, a la plaça es trobaran. Avui de nit hi ha xacota, avui de nit l'anam a sonar. Sons i ritmes que treboquen, molt de vi, carn i pa torrà. Quanta gent hi ha
tot el poble, des més jove, des més llai, i l'ambient és d'alegria, banderoles i engalanes.